de nuevo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Y en el vídeo de hoy voy a estar haciendo un tutorial porque va a haber un nuevo concierto de BTS y esta vez es en directo, esta vez es nuevo, ¿vale? O sea, actuaciones, bueno, no son nuevas, pero nuevas actuaciones en el sentido de que no es repetido anterior, ¿vale? Es algo nuevo y es con Lotte Duty Free, que es como una marca que creo que todavía tienen contrato con BTS, ¿vale? Y van a hacer un concierto gratis de manera online, pero también va a haber muchos más artistas, por ejemplo, Twice, creo que Super Junior, ITZY o ITZY, como se pronuncia. Os voy a enseñar cómo poder participar en este concierto porque necesitáis primero inscribiros en su web, ¿vale? Y os enviarán un código, si no, no podéis ver este concierto, ¿ok? Voy a deciros más o menos todas las condiciones. Estoy en la página principal que dejaré en la descripción, ¿ok? Y aquí podemos ver que dice Lotte Duty Free Family Concert es el número 31. Vamos a tener a BTS, Super Junior, Twice, ITZY, Tomorrow por Together. Y al parecer, Shindong de Super Junior creo que va a ser el MC, que es como el presentador, ¿ok? Así lo llaman en Corea. El orden todavía no se sabe y seguramente BTS esté de lo último, ¿ok? Y esto va a ser... Todo esto son horas coreanas, fechas, abajo, y seguramente por aquí os esté dejando las horitas en la hora de Latinoamérica y la hora de España, ¿ok? Lo tenemos el 16 del 5, es decir, de mayo de este año, que cae en domingo a las 5 de la tarde, hora coreana, ¿ok? Vale, primero, ¿cómo ver este concierto? Va a ser por TikTok. Y para acceder a esto no es simplemente entrar en Lotte Duty Free de TikTok, en la cuenta. Nos tenéis que aplicar, ¿ok? ¿Cómo se aplica? Muy sencillo. Tenéis un periodo que es del 20 de abril al 15 de mayo, ¿ok? ¿Quién puede aplicar? Pues aquellas personas que se hayan registrado como Lotte Online Duty Free Members, ¿ok? ¿Cómo registrarse? Muy simple, pues vais a ir a, digamos, si estáis, por ejemplo, en el móvil, le dais hacia arriba, pone My M, y le damos aquí y os va a traer a la página donde o bien iniciar sesión o bien registraros. Va a haber dos partes, Lotte Online Duty Free Member o L Point Member. Vosotros darle al free, que es el gratis, ¿ok? No necesitáis pagar, esto es totalmente gratis. Bien, también puedes registrarte con Facebook. Simplemente le das a Facebook, te pondrá iniciar sesión con tu cuenta de Facebook y listo. Aquí te va a decir que tienes que aceptar unos términos de servicio y luego te va a decir que o puedes hacerlo vía email o puedes hacerlo poniendo un móvil. Pero creo que es más cómodo vía email porque quizás el móvil va a ser un poco complicado. Intentaré buscar por internet, por Twitter o algo así, una tutorial para iniciar sesión. Si no, lo haré yo en mi cuenta, que aquí tenéis Twitter e Instagram. Podéis seguirme porque cualquier duda que tengáis lo puedo hacer por ahí, el tutorial para cómo iniciar sesión. Una vez tienes esta cuenta, ok, vas aquí a Apply for Concert Admission para aplicar al concierto, ok. Vas a ir a esta página, vale, que es la de iniciar sesión, que os va a llevar a una página donde tendréis que ir poniendo distintos datos. Una vez ponéis todos estos datos, pues vais a estar ya aplicando. Ya os digo, normalmente pueden tardar bastante. A mí me tardó en el pasado concierto que hicieron incluso el mismo día, horas antes. Aquí no hay, que yo sepa, una lista como máxima de personas. Es libre, puede ser las personas que quieran, no hay máximo, ni hay mínimo, ni nada, ¿ok? O sea que no os preocupéis si os tarda mucho, id revisando el email que pongáis, ¿ok? ¿Cómo ver este concierto? Vale, va a ser por TikTok de manera online el 16 de mayo, como he dicho, a las 5 pm de la hora coreana. ¿Cómo verlo? Primero, vas a ir al PDF, vais a ir al email, ¿ok? Y os va a poner Go to Enter Admission Code. Aquí pone que seguramente el email se esté enviando a partir del 10 de mayo. Vais a iniciar sesión a TikTok, vais a seleccionar el lenguaje y vais a poner el código de admisión que os hayan enviado ese email, ¿ok? Repito, cualquier duda me lo podéis dejar en las redes sociales, que las tenéis aquí en la descripción. Vale, primero, solo puede aplicarse una vez por cuenta, te puedes crear distintas cuentas, ¿vale? Pero cada cuenta es una aplicación, en plan, una admisión o digamos inscripción. Después va a ser enviado, como dije, al email que pongáis en la parte de aplicar.
El otro email que está en la cuenta de Lotte Duty Free es otro distinto. Si ponéis el mismo, pues es el mismo, no pasa nada, ¿ok? No va a cambiar ni nada de eso. En el caso de que haya un email mal escrito o no, o sea, hay algún fallo donde sea, no te van a enviar de nuevo el código, ¿ok? O sea que poned bien el email porque es cuando pase el periodo de aplicación que no vas a poder poner otra cuenta. Nos dicen que revisemos la carpeta de spam porque seguramente os llega spam por si no os llega a la bandeja de entrada normal. No se puede modificar, digamos, el email que has puesto para aplicar para ver el concierto, ¿ok? No se puede modificar después de completar esta inscripción. Los códigos de admisión para cada cliente son enviados un total de 2 veces. Si eliminas tu cuenta de Lotte Duty Free antes del concierto, el código de acceso no se va a enviar. El código de acceso puede ser introducido a partir de las 10 de la mañana, hora coreana, del 10 de mayo, es decir, 6 días antes del concierto, ¿ok? Vale, esa es toda la información, todo lo que tenéis que hacer, súper sencillo. Cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios, pero es súper fácil. 5 p.m. KST, hora coreana, 16 de mayo. Mi recomendación, entrar un día antes, o sea, podéis entrar a partir del 10 de mayo, ¿ok? Con suerte os enviará un email. En caso de que no os envíen el email, vais a TikTok y entráis en la cuenta de Lotte Duty Free. La seguís. En teoría tendrá que haber como un directo o algo para tú poner un código, pero lo dicho, puede tardar hasta horas antes de que sea el concierto, o sea, no os preocupéis. Si no, yo pues os puedo enviar el link para ir al sitio donde introducir el código, ¿ok? El código no, creo que no se puede compartir, o sea, solo puedes verlo en un dispositivo, no puedes verlo en más dispositivos, así que no registréis y deis el código a otra persona, porque entonces si esa persona entra antes que vosotros, vais a perder el concierto y no se puede entrar sin código, ¿ok? Muy importante. Esto es gratis, no pasa nada, te inscribes en el periodo de admisión y ya está, os envía el código cuando sea. Si eso, si no os envía el email para acceder, pues os lo enviaré yo, pero ya os digo, tenéis que tener código. Sin código da igual que os envíe cualquier link porque no va a funcionar, pero es gratis. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto el vídeo. Tenéis cualquier duda, me la dejáis en los comentarios, me la dejáis en mis redes sociales. No olvidéis darle like y suscribiros para más información sobre próximos conciertos. Chao.